Queda en uso de la palabra la presidenta de la primera sala familiar de Toluca, a presencia de la magistrada María Cristina Miranda Cruz. Adelante, maestra. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor tener la oportunidad de compartir el día de hoy con el doctor Imer B. Flores. Primero, pues agradecerle a nuestro señor presidente, a su equipo de trabajo, que sin duda, sin su apoyo no podría ser dable precisamente estos congresos internacionales y tener a los profesionales de alto nivel como es nuestro doctor Flores. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad y que seguimos aprendiendo y precisamente de la argumentación jurídica que siempre es esencial en nuestra actividad diaria como juristas, no solamente como abogados postulantes, sino nosotros en la función jurisdiccional. Bien, me permitiré dar lectura de manera muy sintética de los logros del doctor Imer. Él es investigador de tiempo completo, titular C y definitivo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, adscrito a las áreas de filosofía y teoría del derecho, derecho constitucional y derecho electoral. Uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. Coordinador fundador de la Agenda de Deliberación Institucional y actualmente coordinador del Observatorio de Legislación y Adjudicación. Profesor en las divisiones de estudio profesionales y de posgrado de la Facultad de Derecho y tutor del programa de posgrado Todos de la UNAM. Licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, graduado en ambos casos con mención honorífica y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT. Reconocimientos PRIDD y SN1, 3, actualmente miembro de la Comisión Dictaminadora del Área B, Ciencias Sociales. Ha sido profesor e investigador visitante en varias instituciones, Harvard Law School, Harvard University, Honors College University of Houston, y Jordan Tomlin University Law Center en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido. Ha sido asesor y consultor para la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas para USAID y más recientemente para el Secretariado de Commonwealth Británico. Autor de más de 150 artículos o capítulos de libro, así como autor, compilador, coordinador y editor de diferentes libros, entre ellos Problemas Contemporáneos de la Filosofía del Derecho 2005, Eduardo García Máynez, 1908-1993, Vida y Obra 2007, Alternative Methods in Education of Philosophy of Law and the Importance of… y bueno, perdón, viene en inglés… Insumos para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Doctrina Constitucional Mexicana y Cómo combatir la corrupción 2017 y Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, Análisis Institucional y Contextual 2018. Pues bienvenidos, señor doctor, yo quisiera suplicarles a todos los aquí asistentes, démosle un caluroso aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi y al doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Y empiezo, porque sí le hice caso a Víctor Manuel, toda la conferencia la escuché y me quedó muy claro la última idea que dijo, que era que había que empezar por la idea más importante, para que no se les olvidara. Entonces, se las digo de una vez. Afortunadamente le puse atención hasta el final, porque si no se me hubiera escapado esa idea, pero bueno, va. Dice Ronald Dworkin que la filosofía del derecho es la parte general de la adjudicación, es decir, la decisión judicial, el prólogo silencioso a cualquier decisión jurídica. Me parece que no podría ser más acertada la frase, me parece que además me queda como anillo al dedo para efectos del título de la ponencia que me corresponde o del enfoque que me corresponde, que es el rol de la doctrina jurídica en la argumentación
jurídica. Y en ese sentido, bueno, ese sería como uno de los primeros puntos que me gustaría como dejar muy clarito. Esa vinculación entre los aspectos de filosofía y teoría del derecho con los aspectos que parecen ser los más prácticos del litigante, del postulante, pero sobre todo, como bien lo decía la magistrada, de los magistrados, de los jueces, de los juzgadores. Y sobre todo yo me apoyo, me gusta mucho hablar de los modelos, porque me gusta hablar de los modelos porque me parece que es una forma que es buena para identificar lo que ofrece uno y lo que ofrece otro, contrastar un modelo con otro y en alguna forma ir viendo qué modelos nos parecen más, digamos, nos convencen más, nos parecen mejores. Y en ese sentido, en algún otro lugar, ahorita no es la línea que voy a seguir en la exposición del día de hoy, en algún otro lugar he insistido mucho que no tenemos por qué pensar que el derecho sea un modelo aplicativo, sino que el derecho es un modelo argumentativo. Un modelo aplicativo parecería ser básicamente esta imagen que tenemos que el trabajo del juzgador se limita simplemente a aplicar la regla, la norma que está ya de alguna forma prevista en la ley, en el código, y parecería que le negamos que ese proceso no es meramente aplicativo, meramente pasivo, sino que es un proceso mucho más activo, mucho más creativo, y habrá que ver los límites de esa actividad creativa, hasta dónde debe ser creativo. Ahorita les cuento un poquito para dónde quiero llegar en eso. Pero sobre todo decía yo que en el modelo argumentativo tampoco me quisiera ir a un extremo en lo que el juez fuera completamente creativo e inventara cualquier cosa o cualquier cosa fuera de derecho, porque sigo creyendo que lo tiene que hacer a partir de los materiales que tiene ante sí. En ese sentido, insisto en la combinación, en el vínculo entre filosofía y teoría del derecho de un lado y la adjudicación o la decisión judicial del otro. De alguna forma, esos elementos, esas respuestas, las tenemos que encontrar en los materiales jurídicos que tenemos, en los materiales jurídicos preexistentes de alguna forma, y ser muy creativos, muy creativos en el proceso de interpretar el derecho. Insisto, no es necesario llegar a inventar el derecho, no se trata de que el juzgador se ponga a invadir la esfera del legislador, del legislativo, sino que su trabajo es aplicar el derecho, sí, pero con un trabajo altamente creativo. No meramente, ya lo decía también Víctor Manuel, no podíamos entenderlo como un meramente autómato reproductor de las normas, sino que él también está creando derecho, pero lo está haciendo a partir de los materiales jurídicos que tiene, que él tiene ante sí, que tiene que interpretar. Entonces, espero que la idea esté siendo clara, y sobre todo me gustaría como poner una notita aprovechando que se hacía referencia a que soy gran fan también de otros autores, además de Ronald Dworkin, entre los mexicanos, Eduardo García Maynes. Y García Maynes es el que popularizó una definición que ustedes conocen muy bien, que no les pregunto qué es interpretar, les digo qué les dijeron sus maestros que es interpretar, y seguramente todos me repetirán que interpretar es desentrañar el sentido o significado de las normas. Insistiría con esa idea, desentrañar parece sugerir que ya está ahí en la entraña, y que es una cosa que nada más tenemos que ir por ella y sacarla y ponerla aquí encima, ¿no? Me parece que el proceso de interpretación es mucho más complejo, mucho más rico que meramente esta idea, tanto que si quieren ustedes mecánica, aplicativa, ¿no? De desentrañar cuál, pues el único cosa que está ahí para sacar de las entrañas. Cuando, insisto, el proceso judicial, el proceso es mucho más interpretativo, mucho más argumentativo, mucho más creativo, donde ya también lo decía el doctor Rojas Amandi, pero eso todo se veía también en las preguntas, donde tenemos que ofrecer argumentos y razones. Y déjame insistir en esa importancia de la diferencia entre un modelo y el otro. El modelo de la subsunción, el modelo de alguna forma que parece ser el aplicativo, pues basta con que uno tenga la premisa mayor, la norma, la premisa fáctica, normativa, perdón, la premisa menor, la premisa fáctica, y de alguna forma, como bien decía, se subsumen las normas en los hechos, y entonces llegamos a una conclusión. Conclusión, como saben, es básicamente derivar válidamente algo de unas premisas que son a su vez válidas. En ese sentido, parecería que si yo estoy, o podemos pensar en este modelo aplicativo, pues la respuesta parecería que ya está ahí, simplemente para ser meramente deducida, o también quizás si quieren, inferida de los materiales que ya tenemos. Cuando creo que la metáfora es más amplia, la idea es ser construida a partir de los materiales jurídicos que tengo, y ese ser construida puede darme lugar a más de una posible respuesta. Y entonces vean la pertinencia de no nada más es un trabajo de interpretar, sino también de argumentar, de dar razones y argumentos a favor de las posibles interpretaciones, sobre todo de la que yo quiero defender o la que yo voy a defender. Yo no soy el primero que tiene muy claro que no podemos negar que los procesos de interpretación son procesos que realizamos nosotros los sujetos y que como tales tienen un grado de subjetividad. Pero me parece que podemos trascender ese grado de subjetividad en la medida en que nosotros, no sé, pongamos los argumentos sobre la mesa,
a la luz de todos, que todos los puedan conocer, que todos los puedan ver y que entre todos podamos ver cuál es la respuesta correcta, cuál no es la respuesta correcta. Les adelanto esa parte que me parece muy relevante porque yo creo y defenderé la idea de que es posible una respuesta correcta en todos los casos, no nada más en los casos fáciles. Bueno, sí, por eso son casos fáciles, porque todos llegamos a la misma respuesta, pero sobre todo en lo que es más relevante, en los casos difíciles. Insistiría, y en aquellos casos que a veces parecen ser trágicos o locos, ahí también hay respuestas correctas. Las reglas de la lógica son muy sencillas: el principio de identidad, principio de no contradicción, principio tercero excluido, identidad de una cosa tiene que ser idéntica a sí mismo para seguir siendo esa misma cosa y no ser otra. Entonces sé que eso es complejo y no suena que haya dicho mucho, pero una persona, concretamente imagínense Aristóteles, es idéntico al filósofo griego, es idéntico al filósofo estagirita, es idéntico al preceptor de Alejandro Magno, es idéntico al autor de la Ética Nicómaca. Y como verán, no es idéntico al autor de los diálogos y no es idéntico al fundador de la academia, porque ese sería Platón. Nótese, entre ambos, Platón y Aristóteles serían idénticos a sí mismos si logramos identificar una categoría en que son idénticos, es decir, son filósofos griegos. Entonces vean cómo el principio de identidad sí tiene un sentido interesante. Y no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo o espacio. O es o no es. Nótese, o uno es Aristóteles o uno no es Aristóteles. O uno es Platón o uno no es Platón. Entonces no puede ser uno Aristóteles y Platón porque ya estamos violentando las reglas de la lógica. Y la tercera, la de tercero excluido, sugiere que no cabe una tercera opción. Entre es y no es, no cabe medio es. Medio no es, tampoco cabe. ¿Se acuerdan ustedes algunas frases que algún ministro en algún momento dijo? Eso es, me suena medio inconstitucional. Perdóname, ministro, o es constitucional o es inconstitucional, pero no puede ser medio constitucional y medio inconstitucional. Entonces, a ese nivel tenemos el problema a veces de no entender la idea del tercero excluido. Pero sobre todo, un ejemplo más, porque también el doctor Rojas hacía referencia a los delitos de concreción y ese concreto un delito, ¿no? Digamos, típicamente, por si algo, hubo un homicidio o no hubo un homicidio, ¿no? Versus los ejemplos de los casos de tentativa. Entonces, no decimos medio lo mató, decimos hubo tentativa de homicidio o no hubo tentativa de homicidio. Y ahí también es un dato bien relevante de cómo efectivamente a la hora de argumentar, pensando nada más en la parte de los hechos, lo que hacemos con los hechos es que los acreditamos o no los acreditamos. Tenemos hechos acreditados o no acreditados y de ahí tenemos hechos que nos parecen relevantes y hechos que no nos parecen relevantes. Pero vean cómo jugando con los principios de la lógica podríamos tener una imagen más clara. Insistiría en esta idea, entonces decía yo que sí va a haber respuestas correctas en el derecho. Insistiría en la idea de que el juzgador no tiene por qué invadir la esfera del legislativo. Hay una muy vieja polémica que a mí me encanta, me gusta mucho citar y recordar. Cuando Jacobo I de Inglaterra, quien era a su vez Jacobo VI de Escocia, llega tras una carambola, ¿no?, a ser el rey de Inglaterra en la época en que Inglaterra era la gran potencia del mundo. Estamos hablando de alrededor del año 1600. Cuando primero, la historia es un poquito más larga, pero primero Enrique VIII, que no tenía hijos, se divorciaba, decapitaba, enviudaba, se divorciaba, decapitaba y acabó enviudando de sus respectivas esposas, tuvo hijas, ¿no? María, la Bloody Mary, la sangrienta María, luego tuvo a Elizabeth I, conocida también como la Reina Virgen, y luego sí, efectivamente, tuvo a un hijo, Eduardo, con Jane Seymour, quien, por ser, digamos, el problema de la hemofilia, ¿no?, siempre estaba enfermo, siempre tenía problemas, y aunque llegó a la edad adulta y llegó a ser rey, pues no duró mucho tiempo en el trono. Entonces, hubo que voltear a ver quién tenía que ser el rey o la reina en este caso, y a falta, se sabe en la regla, ¿no?, de un primogénito varón en la descendencia, tendríamos que ir a buscar a la primera mujer. Y así llega María a ser reina de Inglaterra y ahí hagan memoria. María, siendo hija de Catalina de Aragón, era católica. Enrique VIII ya había fundado la iglesia anglicana, entonces eran medio mal vistos los católicos, ¿no? Pero, y para ser reyes tenían que ser ingleses, ¿no? Entonces había mucha tensión y había guerra civil. Y entonces cae María, la sangrienta María, y sube la reina Isabel. Bueno, primero Elizabeth sube y se convierte en reina. Pero ¿qué pasa cuando Isabel, después de un buen tiempo, no tiene descendencia, no tiene hijos? Por allá a la distancia está su prima lejana, su sobrina lejana, María Estuardo, que ella sí está reinando en Escocia, y ella sí tiene un primogénito varón, Jacobo I.
Y sí, ya se habrán visto ustedes las películas, ¿no? Tratar de negociar que cuando que ella no va a reclamar el trono, porque podríamos hacer el argumento de que ella tenía mejor derecho al trono, y que lo único que pide es que cuando ella, que cuando Isabel muera, pues nombre o deje nombrado a su hijo como el futuro heredero al trono. Efectivamente, a la larga, la historia, básicamente, a María Estuardo también la acabamos decapitando, pero Jacobo I llega a ser rey, que ya era rey de Escocia a la hora que decapitan a María Estuardo a través de la regencia de su tío, y eventualmente llega a ser el rey de Inglaterra. Porque había reglas de sucesión, ¿no? Y era claro que había una regla por ahí. Pero a lo que voy, a lo que quiero llegar también en esa historia, es que en este contexto, el rey tenía que perseguir, él también siendo católico, tenía que perseguir ahora a los católicos, porque para ser rey de Inglaterra tenía que ser protestante, tenía que ser anglicano. Y entonces en ese proceso, Jacobo I abusó de sus poderes, o sea, de sus facultades, de sus prerrogativas como rey, y hubo que alguien, se necesitaba que alguien lo llamara al orden. Ese alguien que lo llamó al orden es Edward Coke, el magistrado presidente del equivalente a lo que sería una Corte Suprema. Un paréntesis, Inglaterra no tuvo Corte Suprema sino hasta el año 2009. Inglaterra, como saben, es un parlamento, y lo que tenía es que dentro de la Cámara de los Lores había una comisión de Lores que hacían las veces de revisión judicial de los casos más relevantes. Entonces, esa Cámara de Lores se conoce como la bancada del rey, la bancada de la reina, y eran los que tenían que revisar los casos. Resulta que Edward Coke se le opuso al rey porque pensaba que las decisiones que estaba tomando el rey se estaban excediendo, porque estaba creando penas y delitos de manera retroactiva, porque estaba persiguiendo sin razón a los católicos cuando pues, tendría que respetar su libertad religiosa. Y en sí, a lo que voy, a lo que quiero llegar, es que esa polémica entre Jacobo I y Edward Coke termina básicamente en un intercambio en el que Coke le explica al rey que el rey, por muy rey que sea, por muy bien dotado que pueda estar en la ciencia, en el arte, no es un jurista. No entiende cómo, lo que dice Coke, usted no conoce, usted no sabe cómo entre todos hemos ido construyendo a lo largo de los años los principios del derecho, los argumentos del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de entender que los materiales jurídicos de alguna forma están ahí, pero no están ahí de forma como para ser meramente descubiertos y puestos, sino que son materiales jurídicos que están ahí para ser usados, para construir y eventualmente justificar una conclusión. Les adelanto una metáfora. Dworkin dice que es como cuando encontramos una pila de huesos. Y pues sí, encontramos una pila de huesos, imagínense que hacemos un descubrimiento arqueológico interesante, encontramos una pila de huesos y pues una vez que los juntamos los huesos, los ponemos, tenemos un tiranosaurio rex. Nótese, esa pila de huesos siempre fue un tiranosaurio rex, pero no la habíamos visto hasta que lo armamos, hasta que lo construimos. A partir de los materiales que tengo, de los materiales preexistentes, puedo yo construir. Y eventualmente en el punto clave de la discusión, tengo que dar buenos argumentos para justificar ¿por qué? Digo, en el caso del tiranosaurio rex es relativamente fácil, porque esa es la mejor respuesta, porque es el animal que mejor emona con la pila de huesos. Pero seguramente habrá casos donde quizás no sea tan claro. Y entonces la relevancia de los argumentos y los contraargumentos para ver cuál es la mejor justificación. Entonces, a mí me parece que esa es parte relevante de lo que decía también el doctor Rojas Amandi, cuando decía que no nada más estamos en un contexto de descubrimiento de premisas fácticas y normativas, sino que también estamos en un contexto de justificación, de la justificación de las conclusiones a las que llegamos a través de los argumentos y las razones que vamos a dar. Y en ese sentido, en esta polémica que les contaba yo de Jacobo I y Edward Coke, les cuento, el abogado del rey era ni más ni menos que Francis Bacon. Entonces, una playa de figuras de la época, y Francis Bacon acuña una frase. Ustedes seguramente han visto que Francis Bacon es famoso por sus ensayos, ¿no? Y uno de sus ensayos, yo se los recuerdo mucho, sobre todo pensando en Poder Judicial, estando aquí en su casa, se los recuerdo, este que habla sobre los deberes de los jueces. Inicia con una frase increíble que suscribo 100%. Los jueces jamás deben olvidar que su oficio es jus dicere y no jus dare. Es decir, que su oficio es interpretar y aplicar la ley y no hacerla o imponerla como comúnmente se dice. La frase es impresionante, la sugerimos 100%. El contexto en el que surge es Francis Bacon criticándole a Coke, que Coke vino a limitar al ejecutivo, al presidente, al rey, al monarca. Cuando además la teoría del soberano era que el soberano era ilimitado, que el soberano no había nadie que pudiera estar por encima de él, y bueno, ya se acuerdan ustedes que luego decimos, bueno, sí está él,
sea, está por encima de él Dios y la ley. Entonces, esa es parte también de las frases que se estaban discutiendo en ese momento. Como verán, en esta idea de los modelos de la decisión judicial, que es lo que a mí me interesa desarrollar, y ya les dije a grandes rasgos, me interesa defender un modelo más bien argumentativo, y ya les adelanté que me interesa que de ese modelo argumentativo nos quedemos con la parte de entender que no es inventar el derecho, es interpretar el derecho, es dar argumentos o razones de por qué esa es la respuesta correcta, esa es la mejor respuesta. Quizás no lo sea, pero por lo menos hacemos el esfuerzo, o debemos hacer el esfuerzo serio por llegar a esa respuesta correcta. Les adelanto que cuando hablamos de los diferentes modelos de decisión judicial, una caricatura muy simplona sería efectivamente por donde empecé yo, de decir que había un modelo en el que el juez se limitaría a ser un meramente pasivo, un rol meramente creativo, perdón, recreativo, reproductivo, de lo que ya está ahí, de lo que ya dijo el legislador. En cambio, como bien lo tienen ustedes claro, sobre todo pensando en jueces y en estudiantes de derecho, pues no puede ser así. El juez no puede meramente limitarse a aplicar las cosas, porque siempre necesita adoptar algún rol un poquito más creativo, un rol más productivo, ¿no? Y no meramente pasivo, decía yo, sino un rol más bien activo. Pero ahí habría que poner un matiz, tampoco es que nos vayamos al otro extremo y que el rol del juzgador sea ponerse a legislar, ponerse a invadir la esfera, excederse. Entonces, se los adelanto, cuando alguien me dice que hay activismo judicial, yo les pregunto, bueno, sí, pero ¿de qué tipo? ¿De un tipo inventivo, legislativo, cuasi legislativo? Ese está mal, hay que efectivamente denunciarlo, criticarlo. Cuando el activismo judicial es que el juez se pone a pensar y a razonar, a ver cuál es la mejor interpretación y se esfuerza por darme argumentos y razones para justificar por qué llega a esa conclusión, yo soy el primero que aplaude a ese juez que asume un rol un tanto activo, ¿no? Pero dentro, insistiría yo, de sus atribuciones, de sus facultades. Entonces, como se podrán imaginar, esta imagen de estos dos extremos que podemos claramente caricaturizar, porque además una de las imágenes típicas, sobre todo si tomamos en cuenta el texto de Hart, de H.L. Hart, que se llama Formalismo y Escepticismo ante las Reglas, es poner en un extremo el formalista y poner en otro extremo al escéptico ante las reglas. Un formalista parecería que es quien, siguiendo el modelo como bien lo desnudaba Víctor, quien pretende que basta con meramente la subsunción, que basta con tener cuál es la norma y los hechos y se sigue la conclusión. Y esa vieja idea es muy cierta, ¿no? Supongo que más de una vez llegarán con la magistrada y le dirán, o más bien ella repetirá la frase célebre, usted deme los hechos y yo le daré el derecho, ¿no? Pero esa imagen, creo que si bien es, me gusta la metáfora, me gusta la imagen, ¿no? O sea, sí el poder del juez que es el que va a decidir cuál es la norma que aplica a esos hechos, ¿no? Pero quisiera como que nos lo tomemos un poco más en serio de que se necesita o no puede ser una mera subsunción, porque necesitamos un trabajo más bien justificativo. Les adelanto algo, si nosotros nos quedáramos con la pura decisión judicial, parecería que nada más bastaría con que el juez decidiera el caso concreto, pero de todos modos, el juez tiene que preocuparse por llegar a una conclusión en este caso y yo diría también para casos futuros. Entonces, ¿qué es lo que sí que creo que puede crear el juez en un caso concreto? Pues de entrada, como diría que él es en la norma individualizada. ¿Cómo pasamos de esas normas generales y abstractas, las llevamos a ser normas particulares y concretas, a través de individualizar, como estuvo él diciendo, individualizar una pena, individualizar una resolución para esta compraventa, para este contrato, para esta disputa entre dos o más partes? Y en ese sentido, me parece que ahí está claro de entrada un nivel creativo del señor juzgador. Pero además, ese mismo señor juzgador tiene que crear criterios o presentes de interpretación. En el proceso de darnos sus resoluciones, sus sentencias, sus puntos resolutivos, nos tiene que dar los argumentos de por qué es esa forma de entender el derecho, por qué esa forma de interpretar el derecho, por qué esa forma de considerar que se acreditan los hechos como válidos, como acreditados, como relevantes, y por qué considerar que esas son las normas que debo. Entonces, quizás algo que habría que tener muy presente, si pensamos en la lógica en dos extremos, la lógica analítica, la lógica formal, donde típicamente pensamos en la subsunción, y la lógica dialéctica, la lógica de la tópica, de la retórica, ¿no? Donde Y piénsenlo ustedes cómo se puede parecer a mi punto resolutivo, efectivamente esperaría yo que se parezca a un silogismo deductivo, donde esté acreditado un hecho, esté acreditada cuál es la norma aplicable para ese hecho y se siga la conclusión. Pero también pensaría yo que eso no me está diciendo nada de dónde salieron las premisas
y que en ese sentido tendría yo que recurrir también a la lógica dialéctica, a la lógica de la tópica, a la lógica de la retórica, para pasar mis premisas, ponerme de acuerdo, convencido de cuáles son los hechos que están acreditados para el caso y cuáles son las normas que podríamos, la norma aplicable al mismo, y pasarlas al otro lado, y efectivamente que se pueda seguir el silogismo deductivo. Pero como verán, estos procesos no pueden ser, como decía yo, caricaturizados en una versión de una jurisprudencia meramente de subsunción, una jurisprudencia meramente formalista, una jurisprudencia mecánica, donde todos necesariamente vamos a llegar a la misma conclusión. Y quizás tampoco podemos o tendremos que llevar al otro extremo, a la otra caricatura, de pensar que tendríamos que llegar a una conclusión de pensáramos, como dice Hart, una postura escéptica ante las reglas, llegáramos a la conclusión de que las reglas no sirven para determinar nada, no me sirven, y entonces las reglas son meramente pretextos conforme a los cuales los jueces resuelven. Esta postura, más o menos llevada a extremos radicales, es la postura que algunos realistas estadounidenses estarían dispuestos a defender, pero sería llevada a una postura extrema. Como podrán ver, y se podrán imaginar, entre estos dos extremos, entre estas dos caricaturas, hay mucho espacio intermedio. Y yo creo que de alguna forma nuestro trabajo, la función judicial, la decisión judicial, se encontrará en alguno de estos espacios intermedios. Y ahí la pregunta, o la cuestión que me interesaría tratar de identificar, es dónde está ese término medio virtuoso, si estas dos son los vicios, o los extremos viciosos. Y en ese sentido, el autor que estaba yo refiriendo era Hart. Hart, de alguna forma, trata de posicionarse del centro, y trata de posicionarse del centro diciendo, mis amigos formalistas tienen razón, hay casos fáciles donde todos llegamos a la misma conclusión, hay una única respuesta para todo, y todos llegaríamos a ella. Y hay unos casos difíciles donde efectivamente se me abre más de una posible solución, donde efectivamente se abren muchas posibles soluciones, y bueno, quizás Hart diría, tampoco exageren, tampoco es que pueda ser esto tan radical, tan indeterminado, porque al final de cuentas las posturas tendrían que ser más o menos finitas. Piensen, seguimos con la materia penal, podemos absolver, pero también podemos condenar. Podemos condenar con la máxima, con la mínima, con alguna parte intermedia, ¿no? Podemos absolver con un atenuante, con una exculpante, con una justificante. Entonces, las alternativas quizás tampoco es que sean tantas como jueces o como, no sé, en este caso, como personas en el auditorio, sino que a final de cuentas las posturas tendrían que ser un número finita de posturas, porque a final de cuentas todas, como diría Kelsen, tienen que estar dentro del marco jurídico, no se pueden salir del marco jurídico. Y en ese sentido, si las respuestas están dentro del marco jurídico, y Hart tiene algo de razón, en que hay unas respuestas que, en casos fáciles donde todos llegaríamos quizás a la misma, y en los casos difíciles efectivamente se nos abre más de una posible solución, Hart tiene que encontrar alguna forma de explicarnos cómo es que esto sucede. Él recurre a la idea de la textura abierta del lenguaje. El lenguaje, como saben ustedes, es abierto, el lenguaje se presta para interpretación, para muchas interpretaciones, sobre todo yo suelo apelar a lo que las mujeres nos dicen a los hombres, ¿no? No es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Entonces, resulta que no nada más está sujeto a interpretación lo que digo, sino a veces hasta cómo lo digo. Entonces, quisiera nada más como retomar ese punto para que vean la relevancia de que efectivamente el lenguaje está abierto. Pero el lenguaje no nada más es el lenguaje escrito, el lenguaje oral. Y sí capto que hoy por hoy estamos con mucho de moda enfatizando la idea de que hoy por hoy son los juicios orales. Sí, pero les diría yo que todavía atrás hay mucho procedimiento escrito. Todavía hay mucho lenguaje de textura abierta por escrito, pero de todos modos hay mucho lenguaje de textura abierta en expresión oral. Y puedo apelar a algún ejemplo histórico, ¿no? De algún caso que se llevó en Chihuahua, un caso muy, 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 muy polémico, donde el asesino, o digamos, la persona que presunto asesino, lo tenía aparentemente confeso, ¿no? Y a final de cuentas pedía perdón inclusive a la madre de la víctima y el tribunal lo dejó suelto, porque no constaba en autos que efectivamente él hubiera matado o privado de la vida a la persona en cuestión. Entonces, ahí el lenguaje parece que sugería que era culpable. Sí, pero nadie le preguntó por qué está pidiendo disculpas. Si le hubiera dicho a alguien, le hubiera preguntado por qué pide disculpas, y le hubiera dicho, es que yo la maté, pues ahí está clarísimo. O hubiera dicho, no, pues por alguna otra razón, pero entonces ya quedaríamos en espera de un resultado. Pero lo que voy a lo que quiero llegar es que si bien Hart tiene razón en que la textura abierta se presta para este escenario de que pueda haber más de una posible solución, en esos casos en donde las palabras son abiertas, y él pone el ejemplo de una prohibición que dijera no vehículos en el parque,
Y entonces sí, una persona, personas perfectamente racionales como todas las que están en el auditorio, no necesariamente, digo, creo que todos entienden que es un vehículo, todos me dirían, pues ahí dice que están prohibidos los vehículos, pero habrá que ver cuáles, ¿no? Y sé que una respuesta podría ser que algunos me dijeran, pues todos, pero me imagino que algunos dirían, quizás no sea todos, prof, quizás habrá que pensar cuáles son los que están prohibidos. Ok, sí, un camión, un barco, un tren, un avión, un coche, una motocicleta, me parece que claramente estarían del lado de los prohibidos. Pero no sé si el patín del diablo, la avalancha, la bicicleta, el coche este de motor Power Wheels de los niños, ¿no? Si tengan que estar prohibidos. Y sobre todo me interesa como dejarlo ahí, que Hart no se compromete con una respuesta de un lado o del otro, simplemente se limita a señalar que él ve un problema ahí. Y una nota ahí con relación a Hart. Hart cree que basta con hacer una teoría que sea descriptiva, que sea general y descriptiva, tal como lo explica en el postscriptum. Dice, yo quería hacer una teoría que fuera general y descriptiva. Nótese, en esa construcción de teorías generales también caben las teorías particulares. Y dentro de las teorías descriptivas, también la teoría con la que la podemos contraponer es una teoría prescriptiva. Pienso yo que si Hart quiere nada más describir el derecho, pues está muy bien, está nada más describiendo el derecho. Pero me parece que para entender los modelos de decisión judicial, cómo desolvemos los jueces, cómo argumentamos los jueces, necesitamos necesariamente pasarnos a un modelo prescriptivo, a un modelo de crítica, de justificación, de argumentación. Entonces, completamente me parece que ahí Hart se estaría quedando corto. Pero el tema, entiendo, quizás a Hart no lo podemos juzgar por eso, porque él dijo que nada más quería hacer la otra parte. Note, salvo que de lo que él dijo que iba a describir, se haya excedido. Entonces, ahorita vemos si Hart se excedió, y si no, digo, simplemente ya dijimos que parece que su teoría se vuelve insuficiente para explicarnos las cosas que nos parecen relevantes. Como decía yo al inicio, ya está de regreso Víctor, decía yo que, para que se acuerden, hay que decir las cosas al principio, ¿no? Siguiendo que tú lo dijiste al final, pero yo lo dije desde el principio, que decía Dworkin, y lo repito ahí para que no se les vaya olvidando a los que llegaron tarde, los que la filosofía del derecho, la teoría del derecho, es la parte general a la adjudicación, a la decisión judicial. El prólogo silencioso a cualquier decisión del derecho, a cualquier decisión jurídica. Entonces, creo que eso refuerza la parte de la naturaleza argumentativa, justificativa de nuestro modelo. Entonces, creo que Hart de ahí ya se quedó corto. Pero entiendo, si estamos jugando en un modelo descriptivo, pues tiene razón él en que se le van a abrir casos fáciles, casos difíciles. Pero el problema con Hart es qué propone él para hacer en los casos difíciles. Y él dice, yo describo, yo veo que lo que pasa es que los operadores jurídicos ejercen su discreción. Ok, eso me parece muy bien, yo voy completamente de acuerdo hasta ahí. El problema es que dice Hart, y a la hora que ejercen su discreción, eligen, optan por alguna de las respuestas que tienen ante sí y actúan como si ellos fueran el legislador. Nótese, él puede estar describiendo esto, pero entonces podríamos encontrar una descripción diferente que dijera lo mismo. Nótese, yo puedo pensar en una descripción que diga casi lo mismo sin llegar al extremo de decir o sugerir que el juzgador está invadiendo la esfera del legislativo. Sí, el juzgador ejerce su discreción y aplica los principios del derecho y me puedo ir por otro lado y me quedo en el terreno meramente descriptivo y le gano la partida a Hart. ¿Estamos? Pero me parece relevante también insistir en que parte del problema que tiene Hart es con la descripción que él dio. Él dijo que entonces el juzgador actuaba como si él fuera el legislador, con lo cual la implicación que está dando no es una cuestión meramente descriptiva, es una implicación normativa. El juzgador tiene una atribución, una facultad para invadir la esfera del legislador, lo cual yo mismo me tengo que regresar. Está equivocándose Hart, ya no está siendo meramente descriptivo, está metiendo una premisa prescriptiva, o bien está siendo descriptivo, pero está haciendo una mala descripción. Y si su descripción me lleva a violar el derecho, pues tendría que encontrar una descripción que no me llevara a violar el derecho. Si su prescripción me está justificando que el juzgador actúe como sea el legislador, pues está justificando que invada la esfera del legislativo. Entonces, ninguna de sus dos versiones, tanto la descriptiva como la prescriptiva, prescriptiva, me parecerían satisfactorias. Entonces, ¿qué nos queda de cambio? ¿Qué nos queda para un modelo diferente? Si el de Hart está probando ser insuficiente. Sigo creyendo, estoy convencido que dentro de esta idea de lo que decía yo del modelo argumentativo, pues sí, un modelo que me invite a interpretar, nótese, que no me lleve a interpretar y me diga, y tú escoge, elige, opta por la que a ti más te guste. Y sí, Hart se esfuerza en decir, esto no es un trabajo ni arbitrario ni subjetivo, es para eso ejerce tu criterio, tu arbitrio, para eso fuiste a estudiar derecho, para eso vienes al tribunal, para eso vienes al congreso, para eso invitaron a Immer, ¿no? Entonces,
digamos, tu función no puede ser la de invadir la esfera del legislador. Entonces, insisto, y elegir y optar me parece que no le están haciendo honor a la función del ejercicio de la discreción. Dworkin, en un texto del 72, dice muy claramente que discreción tiene varias acepciones. La acepción más relevante, que creo que es la que tendríamos que defender, es la de un juicio. La de un juicio sabio, un juicio prudente, un juicio, una facultad mental de decidir, ¿no? Nótese hasta ahí. Una segunda versión de la palabra discreción sugiere esta imagen de la autoridad final. El que va a tomar la decisión tiene una autoridad final y es lo que él diga. En el fútbol, volviendo a las metáforas del fútbol, hasta antes del VAR, ¿quién tenía la autoridad final? El árbitro. Y más o menos la autoridad tiene, pero ahora la comparte con el VAR, que lo llama y le dice y se pone a discutir, y el árbitro va y nos dice que cuál es la decisión final. ¿Estamos? Pero otra vez, tiene la discreción para él decidir qué es y qué no es. Y ahí es donde mi filósofo de cabecera no puede llamarse sino Jorge Campos. ¿Fue gol o no fue gol? ¿De qué depende? De que el árbitro lo marcara. Entonces, prometo ya ir cerrando porque sé que estamos sobre el tiempo, pero a lo que voy, a lo que quiero llegar yo con un poco esta imagen, la tercera opción, dice Dworkin, es la que se parece más a lo que dijo Hart. Una elección, en inglés la palabra es choice, optar, elegir alguna de las alternativas que hay, y hagan memoria, ¿cuántas de nuestras atribuciones que tenemos, las autoridades, los funcionarios, son facultades o atribuciones discrecionales, que puedo ejercer o no ejercer? Elijo entre ejercer o no ejercer, elijo entre unas u otras. Pero nótese, la función jurisdiccional no permite esa opción. El juez tiene que resolver sí o sí. El juez no puede dejar de resolver un caso que tenga ante sí. Tiene que proceder, como bien lo han dicho, esto está clarísimo, tiene que proceder a interpretar el derecho. Y en su caso, quizás inclusive integrar. Y para hacerlo tiene que apelar a los principios y tiene que apelar a la equidad, a la justicia o cualquier dimensión de moralidad. Que esa es, otra vez, la postura creo que más parecida a la postura que está dispuesto a defender Dworkin. Entonces Dworkin, en este proceso, si nosotros en lugar de ejercer la discreción en ese sentido fuerte, de casi legislativo, casi inventivo, de ponerme a legislar, a invadir la esfera del legislativo, pues tendría la posibilidad de ejercer una discreción un poco más débil, que sería básicamente apelar a los principios. Y no sé, apelar a los principios y a la idea de apelar a los argumentos y a las razones para justificar la aplicación o no de algunos de ellos. Déjenme ahí insistir con una idea de la argumentación. La argumentación no nada más es importante para la hora de aplicar las normas o el derecho, me parece que también para su momento de creación. El legislador también tiene que argumentar, tiene que justificarnos la creación de la norma. El juzgador ciertamente tiene que justificarnos la aplicación de la norma, o nótese, o la no aplicación de la norma y en consecuencia la aplicación de una excepción a la regla. Y en ese sentido me parece que sin duda el modelo de Dworkin es un modelo mucho más productivo que el modelo del juez de Hart. El juez Hart, como saben, podríamos llamarlo Herbert, ¿no? El juez de Dworkin, se llama Hércules. Y en ese sentido el problema o la nota es que uno me lleva necesariamente, sí, dijimos asumir un rol activo, creativo, productivo, pero uno se va además a ser legislativo, inventivo, cuando podemos quedarnos un pedazo antes y pensar en un rol que fuera, digamos, insisto, activo, creativo, productivo, pero interpretativo. Sí, que le ponga buen peso o buena carga a la labor de dar argumentos o razones que justifiquen esa interpretación, esa conclusión, y no cualquier otra de las conclusiones. En el caso de para ir cerrando, decía yo el ejemplo de dejar de los no vehículos en el parque. Entonces, ¿cómo realmente tendríamos que resolver eso? Creo yo apelando a principios. Y entonces tendríamos que preguntarnos varias cosas. No sé, no nada más qué son los vehículos, sino también qué es un parque. ¿A qué vamos al parque? De forma tal que el día que un niño, un chico que se llama Freddy, quiere aprender a andar en bicicleta porque se viene una carrera de bicicletas, y entonces pues quiere ir al parque a practicar, a aprender a andar en bicicleta, y su madre, bueno, pues lo lleva al parque, y un día el policía le dice, usted no puede pasar, porque mire el letrero que dice ahí prohibido los vehículos en el parque. Oigan, pero esta es una bicicleta, y eventualmente se pueden imaginar los dimes y diretes, pero no lo dejan entrar con la bicicleta. Resulta que la mamá se enoja mucho, va ante un tribunal, pensemos que el Poder Judicial de aquí del Estado de México, y eventualmente la magistrada tiene que resolver si tiene o no tiene razón la madre del chico Freddy, la señora Mercury, ¿no? Si tiene razón o no tiene razón en que su hijo con la bicicleta o no debe pasar. Yo pensaría que si vamos a jugar el modelo de Hart de
pues ahí, señora magistrada, ejerza su discreción, elija, opte por la que a usted más le guste, pues ya para eso sacamos una moneda y echamos un volado. Pero creo que si apelamos a la idea de los principios, si apelamos a la idea de que ahí está la respuesta y que está preestablecida, que está a partir de los materiales jurídicos, pues tendríamos que hacer un trabajo más serio de preguntarnos para qué vamos al parque y preguntarnos qué son los vehículos y preguntarnos de alguna forma si es compatible las bicicletas con el parque. Si las bicicletas y el parque son incompatibles, prohibidas. Pero si las bicicletas son compatibles con el parque, creo que tendrían que estar permitidas. Entonces, como verán, creo que hay una respuesta como correcta, ahorita quizás un ejemplo muy sencillo, pero pienso que esta misma dinámica la podemos reproducir y repetir para cualquier caso donde tengamos que argumentar y justificar una conclusión a partir de los materiales jurídicos que tenemos a nuestra disposición, y para todos los casos creo que siempre habrá una respuesta correcta. Nótese, sea un caso fácil o sea un caso difícil. Muchas gracias. Gracias, doctor, por hacer este recorrido interesante de todos nuestros autores, de nuestros teóricos, que finalmente siempre echamos mano de ellos, ¿verdad? Qué difícil es tratar de ser un juez Hércules, pero comparto la opinión del doctor Immer, porque el hecho de tener casos sencillos y difíciles, verdaderamente a veces tal pareciera que uno fuera tan fácil, pero se convierte en difícil. Pero ¿cómo buscar esa respuesta única, esa respuesta correcta, esta respuesta atinada, esta respuesta justa? Y precisamente bajo ese tenor, comentando yo con mi ponencia, doctor, siempre les decimos, hay que tratar de convencer con razones, con argumentos suficientes, hasta para que el perdedor, porque que quede convencido de que es una resolución que reúne esta verdad. No es fácil ser un juez Hércules, pero bueno, luchemos por serlo, sigamos preparándonos. Veo que hay muchos estudiantes de las facultades. La verdad es que es un gusto que estén interesados en esta área tan específica, tan bella, porque finalmente aquí se habla de que un juez, un abogado postulitigante o a lo que ustedes se dediquen, finalmente tenemos que hacer uso precisamente de ese ser artista. Entonces, yo aplaudo que tengamos aquí, doctor, como usted, un ponente de alto nivel y que de manera muy sencilla, al igual que al que ha antecedido, nos explique en verdad, porque tal pareciera que estas materias son áridas, son difíciles de entender, pero lo hace tan sabiamente, doctor, que verdaderamente sentimos que es tan fácil, ¿verdad? Mil gracias, de nueva cuenta, pues un aplauso para nuestro ponente y él… Muy generosamente nos señalaba que habría un espacio de preguntas y bueno, dos preguntas sería para el efecto de quien guste hacerlas, pues está aquí el doctor a sus órdenes. Doctor, muy buenas noches. Antes que nada agradecerle la presencia y la ponencia que acaba usted de impartir. La pregunta es respecto a la postura que asume cuando refiere el juzgador. No tiene por qué invadir la esfera del legislativo. Nos dijo después, el juzgador debe optar por asumir una actitud ius dicere, interpretar la ley. La pregunta es esta, ¿considera usted que los jueces no deben llegar a la inaplicación de las normas en los casos puestos a su consideración en el ejercicio del control difuso constitucional? Sí, no, ¿y por qué? Gracias. Bueno, obviamente es una pregunta diferente a más o menos lo que había expuesto yo, pero bienvenida, complementa la exposición. Yo soy de la idea que el juez tiene que interpretar la ley. Y nótese, en el caso en el que tenga que, interpretando la ley, llegar a la conclusión que hay unos principios más altos que están en contradicción con el texto legal que aparentemente tendría que aplicar, yo no tengo problema en decir que tendría que desaplicar la norma. Ahora, la pregunta tiene un trasfondo interesante, que es que si eso no contradice parte de lo que estoy diciendo. Creo que no, porque es lo siguiente. En su momento, Hans Kelsen, que es, como saben, el que acabó fundando la imagen de que debería haber un control concentrado, un tribunal especializado en declarar la inconstitucionalidad de normas, él entendía muy bien esta imagen de que esa función podía ser del legislador negativo a la hora de declarar la inconstitucionalidad. Entonces, en ese sentido, lo que diría yo que hay hoy por hoy, es la posibilidad de que los jueces, apelando a otras normas, apliquen otras normas.
y en consecuencia están desaplicando las normas inferiores. Entonces, esa es la forma como lo entendería yo, también apelando quizás a un argumento de jerarquía, como también lo diría Kelsen. Y en ese sentido no vería yo una contradicción en ver, en argumentar las dos. Entonces, el problema creo yo es si dijéramos, se permite que el juzgador sea el legislador positivo, que sea el que cree el derecho para aquí hacia adelante, con un agravante todavía mayor, que Dworkin detecta muy bien cuando le critica a Harlow de que estarías invadiendo la esfera del legislativo, y le dice, y además lo estarías haciendo de manera retroactiva. Piénsenlo ustedes, si hoy el señor legislador llegara a redactar una norma, promulgar una norma, lo haría de, a partir del día de hoy para adelante. Y nótese, si el señor juzgador resuelve hoy un caso, estaría resolviendo algo que ya pasó con antelación, con anterioridad, y tendría que irse atrás y tendría que regresar, ¿no? Y estaría acabando por legislar de manera retroactiva. Entonces, creo que sí es diferente la imagen de actuar como legislador positivo poniendo una norma que no estaba, versus la imagen de no aplicar una norma que ahí está, porque apelo a una norma superior. Y otra vez, quizás el punto tenga que regresar a la idea de dar buenos argumentos o buenas razones de por qué me separo o me alejo de esta norma para aplicar otra, o por qué apelo a un principio, y que ese principio de alguna forma esté claramente dentro del sistema o del orden normativo, en este caso el mexicano, ¿no? Entonces, hay otra pregunta. Si no podría aprovechar para comentar algo de lo que decía usted, la magistrada, pero sí hay una pregunta que no hay. Ok, una más, por favor. ¿Su nombre? ¿Y cuál es la pregunta? Doctor, buenas tardes. Gracias. Y gracias por la excelente ponencia. Tengo una duda muy grande, doctor, en relación a un apartado que se establece en la Constitución, en el artículo primero constitucional, donde ya nos habla precisamente sobre interpretación de normas de derechos humanos en una interpretación conforme, y además nos da ya un fin, que es la situación de la protección más amplia a la persona. ¿Dentro de qué rol ubicaríamos esta disposición legal donde ya nos está especificando los supuestos dentro de los cuales se va a dar la interpretación y el fin al que nos va a llevar? Cuando sabemos de antemano que los derechos humanos también son ambivalentes y que pueden contraponerse en un momento determinado en un asunto en específico. ¿Cuál sería su postura a ese respecto? Muy bien, digamos, habría varias cositas que comentar y no quisiera extenderme mucho porque sé que el tiempo siempre apremia, pero cualquier cosa también con mucho gusto, si hay más dudas o preguntas, con mucho gusto después le podemos seguir de la sesión. En el punto diría yo lo siguiente. Primer párrafo del artículo primero constitucional nos dice ahora que los derechos humanos son tanto de fuente nacional como de fuente internacional. Entonces, no nada más hay que hacer esta imagen de buscarlos en mi sistema normativo, sino también en los tratados internacionales. Con una aclaración, es control de constitucionalidad, ¿no? Y los tratados que hemos celebrado nosotros no es que son cualquier tratado que esté allá afuera, sino los tratados que son obligatorios para el Estado mexicano. En el segundo párrafo, efectivamente, hace también parte esta referencia de cómo se debe interpretar. Y lo que quiere decir esa idea de interpretación conforme a la Constitución no es por irme por un tratado, me olvido de lo que el marco jurídico mexicano me está pidiendo, y tengo que entender esos tratados a esta luz del propio derecho mexicano, ¿no? Conótese, con las limitaciones y restricciones que ya hemos reconocido nosotros, que luego quizás a veces nos podemos estar equivocando en alguna de ellas, ¿no? Piensen en el arraigo, alguna figura. Entonces, una interpretación conforme parece que dice, bueno, está ahí la figura del arraigo, aunque sea contradictoria con todos los tratados y convenciones de derechos humanos, pero aquí la tenemos admitida como una medida de excepción, una medida que poco a poco vamos expulsando del sistema, le vamos reduciendo los tiempos, ¿no? Entonces, pero sobre todo la idea de la interpretación conforme, por un lado, pero sobre todo el principio pro persona, me parece que viene a ser muy claro y muy contundente en esta idea de encontrar cuál de las interpretaciones es la que es más benéfica. Y en ese sentido, pues ligándolo con la pregunta anterior, si la interpretación que me llevaría a esta ley resultaría ser perjuicioso, perjudicial, no sería ser la mejor, ¿no? Y entonces tendría que irme a una interpretación que, apelando a un derecho constitucional, a una norma constitucional, quizás podría ser más favorable a la persona. Entonces, en ese sentido, creo que se ligarían las dos preguntas, y me parece que por eso es relevante entender la idea de los principios. Y insistiría en una nota, porque hay también esta visión del… Las reglas y los principios, y me trato de ser muy breve, Dworkin en el 67 dice, además de reglas, hay otros estándares que son principios y que tienen la característica de no ser reglas, básicamente lo que dice en el 67. En el 72 dice, y lo relevante en esta relación entre reglas y principios es cómo usamos los principios para justificar las reglas.
insisto, como decía yo en mi ponencia, la creación y luego eventualmente la aplicación. Pero algo de lo que está implicado en esta idea es que las reglas, dice Dworkin, están unidas y ligadas en cadenas de validez. Una regla le da validez a otra y todas tienen cierta validez. Los principios, en cambio, son válidos por sí mismos porque pertenecen al mundo de los valores, son valiosos. Y el mundo de los valores tiene una cosa que es que está todo el mundo de los valores unido, entrelazado. Las reglas pueden entrar en conflicto así muy claro, porque no podemos tener una regla que prohíbe ni una que permite. Entonces, tengo que resolver ese conflicto maximizando una y minimizando la otra, a favor de la que prohíbe o a favor de la que permite. Y sí, tengo algún criterio pero persona que me permita ayudar a tomar una decisión a favor de una o la otra, ¿no? Pero sobre todo los principios vienen entrelazados, amalgamados, vienen todos juntos. A veces digo yo la metáfora como los muéganos, no sé si aquí todavía en el Estado de México también los entienden igual que en la Ciudad de México, que son estos pedazos de masa con una melcocha de caramelo de alguna forma, entonces que a la hora que uno se quiere traer un muégano se vienen todos, ¿no? Así pasa con los principios, así pasa con los derechos. No puede haber realmente un conflicto porque son la misma cosa. Si hay tensiones, si hay, creo yo, de alguna firma, un aparente conflicto, una colisión, como diría Alexi, y que tenemos que resolverlo, y no lo podemos resolver dándole todo el peso a un principio o al otro, a un derecho o al otro, sino que tendríamos que encontrar el punto de equilibrio y el balance entre esos derechos que están en tensión, cuál sería el óptimo de la convivencia, la coexistencia de esos dos, porque están entrelazados, amalgamados, y la otra metáfora podría ser como la hebra del queso Oaxaca, ¿no? Cómo lo vamos desenhebrando y vamos llegando hasta el fondo del queso, ¿no? Y ahí están todos los principios de alguna forma entrelazados. Es el mismo queso Oaxaca, aunque empecemos por acá, vayamos por acá en la hebra, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por ser tan generoso con este auditorio que le escuchamos atentamente y pues esperemos verlo de nueva cuenta muy pronto por acá. Con la enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave mi escuela.